ha preparado su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Dios nos convoca, venid, escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Muy buenas tardes. Ofrecemos esta Eucaristía por el tercer aniversario luctuoso de Patricia Guedea Vázquez, por el eterno descanso de Marisela de la Garza, Néstor Reina Blanco, Gil Rico, José Luis Valadez Morales, Porfira Rodríguez, Daniel Pérez, Juvencio Armando Fernández Martínez, Enrique Guajardo, José Ángel Garza Pérez, David Lira Salas, Gaspar Lobo Aguirre, Sara Montelongo, Ricardo Barrera Garza, José Salazar, San Juana Zoraida, Arzola Hernández, César B. Jiménez, Eudelia Rodríguez, Melchor Gutiérrez García, José Ángel Morlet Cos, Rosa María Morales Flores, Federico Jaramillo Coronado, Irma Yolanda de León Gallegos. Que descansen en paz. Así sea. Pedimos también por la salud de Alejandro Aguilera y Juan José Garza Valdés, para que el Señor le conceda la salud física y espiritual. En acción de gracias también por Ana Sofía Arechiga Villarreal. Damos gracias, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes. Dispongamos nuestro corazón para esta Eucaristía, reconociéndonos pecadores delante de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Padre, el fiel Cordero que fue prometido, tú que liberas, ten misericordia, oye mi súplica y ten piedad. Gloria a Dios, en el cielo gloria y paz, en la tierra al hombre de buena voluntad. Sentado a la derecha de nuestro Padre, ten misericordia. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, por tu gloria, amén. Gloria a Dios, en el cielo gloria y paz, en la tierra lo
oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alegrarnos por la festividad del apóstol Santo Tomás, para que siempre nos ayude con su protección y para que creyendo tengamos vida en el nombre de aquel a quien él mismo reconoció como Señor, Jesucristo, tu Hijo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios, palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Hoy que celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol, el Evangelio de San Juan nos recuerda que la importancia de este evangelio en el gran contenido siempre es el tema de creer en Jesús, el ver para creer, el estar teniendo experiencias y encuentros con el Señor para poder creer. Y ahorita que escuchamos también en este evangelio que le llamaban a Tomás el gemelo o el mellizo, también posiblemente pudo haber tenido un hermano o posiblemente alguien se parecía a él, pero no,
no hay más datos en ese sentido. Por lo tanto, como también cuando hablamos de los discípulos de Emaús, que van dos, de uno se dice el nombre y el otro no, en ese sentido también nosotros pudiéramos poner nuestro nombre en ese hombre parecido a Tomás, como gemelo, como mellizo, y nosotros nos podemos parecer en su gemelo de Tomás, en el también no creer, en el ser muy racionales o en el ser personas que quieran comprobar todo, ser personas muy escépticas, que no creen en Dios, y está bien en cierto punto de que se busque la verdad. Pero también nosotros nos podemos parecer en otro aspecto a Tomás, que era independiente. En ese sentido vemos cómo estaba lejano de los apóstoles, que estaban reunidos en oración y estaban en un lugar. Tomás, por lo tanto, él estaba en otros asuntos, averiguando de otras cosas, quizá buscando la verdad. En ese sentido, él tenía esto que nosotros vivimos ahora también, como que lucha por tus sueños, cree en ti y demás, temas o lemas que nos ponemos. En ese sentido, está bien también en este sentido, pero a veces podemos caer en el individualismo. De hecho, cuando estos discípulos están reunidos y Tomás va con ellos, en la comunidad es donde Jesucristo se hace presente. Cuando alguien se separa de la comunidad, difícilmente va a tener ese encuentro con el Señor cuando tiene una vida individualista o egoísta. Y en lo que más debemos de parecernos a Santo Tomás Apóstol es que cuando tenemos un encuentro con Cristo, hay que rendirnos ante la verdad. Yo creo que en ese sentido, lo que nosotros tenemos que tener en este mundo con la peor enfermedad, que es la incredulidad, como hablábamos también de otra, de la soledad, y la soledad se deriva también porque no se cree en los demás, porque no se confía en los demás, porque no se cree en nadie. Así de esa manera, esta enfermedad de la incredulidad en Dios, pues es lo que nosotros, pues nos afecta demasiado. Por eso es muy importante que nosotros recordemos que no seguimos a una idea. Como cristianos, no seguimos a una idea. El Papa Benedicto XVI nos decía a nosotros que realmente tengamos un encuentro con la persona de Jesucristo resucitado. Nosotros normalmente tenemos ideas de Jesús como la que nos enseñan nuestros abuelitos, nuestros padres, ideas que nos enseñan en el catecismo, en algún grupo de adolescentes, pero lo importante es que tengamos realmente ese encuentro con Jesucristo, porque así a Tomás le daban puras ideas, Jesús resucitó, se apareció a nosotros y demás, pero no tuvo un encuentro con Jesús hasta que lo tocó. Hasta que tocó a Jesús fue cuando él lo reconoce diciendo Señor mío y Dios mío. Entonces se trata de que nosotros también tengamos un encuentro con Cristo para poderlo reconocer, saber que en mi experiencia ahora sí puedo tener un convencimiento de que Jesús es real, es vivo y no es una idea como a veces yo me lo invento. Por eso, como alguien me lo puede poner o como alguien o como uno mismo lo piensa o lo cree, que solamente es un invento o es una idea, sino que cuando realmente se busca a Jesús, se le encuentra, pero cuando solamente se le tiene para criticar o para decir cosas o atacar a la iglesia, pues así no se va a poder tener un encuentro con Cristo. Tiene que haber humildad, y la humildad nos la da la oración. Si no hay un corazón humilde y siempre está cerrado uno, pues no va a poder encontrarse con esa verdad. La humildad es necesaria, y para poder tener humildad necesitamos abrir nuestro corazón en la oración, porque la oración nos hace pequeños, pequeños, para poder entrar en esos huecos donde Jesús tenía esas heridas y poder tener ese encuentro personal con Jesucristo. Que María Santísima interceda por nosotros, nos ayude a tener esa experiencia
del encuentro con Jesucristo. Porque una vez que tengamos esa experiencia del encuentro con Jesucristo, nada nos puede derrumbar. Nadie nos puede dañar. Cuando alguien realmente tiene ese encuentro con Jesucristo, con la persona de Jesús resucitado, nada ni nadie le podrá hacer un mal, porque sabe que el Señor está con él, y lo veremos también en el Evangelio del día de mañana, cuando despiertan a Jesús que estaba dormido en la barca. Le dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Es la fe la que nosotros nos ayuda realmente a tener este encuentro con Jesús resucitado. Pidámosela a María Santísima para que nos conceda este don de la fe. Que así sea. Vidas al Señor, no hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al conmemorar la confesión de fe del apóstol Santo Tomás, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para darte así el culto que mereces, y te pedimos humildemente que cuides en nosotros los dones que de ti hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede escuchar. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Necesito yo de ti, quiero confiar en que todo bien va a salir. Hay muchas cosas que me alejan de ti y es que me dejo envolver por los problemas, creyendo que ya no hay nada que hacer. No sé a dónde ir, y es que a veces siento yo desfallecer. Todo parece estar en contra de mí, aun cuando creo estar haciendo bien. Eso Dios, en esta hostia y este cáliz, haz Señor que pueda ver tu cuerpo y sangre hoy, Señor Jesús, creer en ti, mi Dios. Por eso Dios, en esta hostia y este cáliz, haz Señor. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Nos encomendamos a María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, bendito San José, aumenta nuestra fe. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Oremos. Dios nuestro, en ese sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu unigénito. Concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A vivir lo que hemos celebrado, nos podemos ir en paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Va a repartir un escapulario ahorita cuando vayan a salir. Si gustan agua bendita, pasan por ahí. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Cerca de Él, que ahí me quiero quedar.